a las 3:25 de la tarde, el 31 de mayo de 1970, del pico norte de la mano izquierda aproximadamente se llega a desprender 10.000 toneladas de hielo. Cauna Quebrada de Xaxac es un cerro pequeño y se llega a dividir para dos partes. El 60% de hielo se va para Enraírca, para el pueblo vecino que queda más allá. El terremoto de 1970 fue el más destructor del siglo XX en el Perú y el que dejó mayor cantidad de víctimas. 70.000 personas murieron y más de 600.000 fueron directamente afectadas por el sismo. La ciudad de Yungay fue sepultada por un aluvión. El 40% de hielo se viene para acá, para la ciudad de Yungay, y toda la ciudad de Yungay fue desaparecida en 3 minutos. El Callejón de Huaylas ha sido siempre un escenario de desastres. Pero, ¿están sus habitantes preparados ante las amenazas? El Callejón de Huaylas es uno de los más espectaculares valles del Perú. Anualmente recibe a miles de visitantes y se ha convertido en un polo de atracción turística. Pero en la memoria de sus habitantes hay amargos recuerdos. Pero en eso yo volteé y vi al Huascarán que venía una cosa negra, horrible era. Y ahí me vine llorando con mis hijos. Sin sombrero, sin guía, sin nada. Aire nomás se llevó, alisos, piedras. Por alto estaba llevando, señor, como así los gavilanes. Está yendo, así estaba yendo piedras. Pero los más grandes aluviones están datados desde 1941 con el aluvión de Huara, que mató aproximadamente a unas 5.000 personas. Luego tenemos que Rairca fue asolado en dos oportunidades. Por dos aluviones, uno de ellos en 1962 y el otro en 1970. La Cordillera Blanca, el accidente geográfico más característico del Callejón de Huaylas, es la cordillera tropical más alta del mundo. Coronada por picos de nieves perpetuas de casi 7.000 metros de altura, es el mayor atractivo de la región. Pero estas montañas nevadas constituyen precisamente una permanente amenaza sobre las ciudades y pueblos levantados en sus faldas. La falla de la Cordillera Blanca, la falla regional de la Cordillera Blanca, es una grieta que corre a lo largo de toda la cordillera en aproximadamente 180 kilómetros, pero no en una forma continua, sino por tramos de 30 a 40 kilómetros. Y es una fuente también de movimientos sísmicos. En febrero de 2003, una noticia proveniente de un observatorio de la NASA alertó de la existencia de una enorme grieta en los nevados sobre la laguna de Palcacocha, que amenazaba con provocar un deslizamiento que llegaría a la ciudad de Huaraz de más de 60.000 habitantes en apenas 15 minutos. Poco después, se supo que la alarma era injustificada. Injustificada o no, la amenaza que representan esos enormes bloques de hielo colgando sobre las cabezas debería ser motivo suficiente para crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de prevenir los desastres. Sin embargo, una mayor preocupación por la naturaleza económica de la actividad turística parece haber ganado terreno en las ciudades, donde algunos sectores encuentran que hablar de riesgos puede ser más peligroso. Pero no siempre fue así. Superado el primer impacto después del terremoto del 70, el gobierno militar de ese entonces empezó la reconstrucción. Acorde con los tiempos, expropió todos los predios urbanos, ensanchó las calles y creó el Sistema Nacional de Defensa Civil. Yungay fue reconstruida en un lugar más seguro y un aire de prevención renovó el ambiente. En la actualidad, sin embargo, ese influjo se ha perdido y nuevamente autoridades y población ocupan las zonas de riesgo. Este colegio,
construido precisamente en pleno camposanto de Yungay, es la demostración del terreno perdido. Era un día domingo, a las 3:25 de la tarde, el 31 de mayo de 1970, ahí el Nevado Huascarán tiene dos picos. La investigadora Nicole Bernex ha estudiado las percepciones actuales de la población rural en relación con la amenaza y el manejo de los riesgos. Hemos partido de una hipótesis que normalmente es válida en las demás regiones, que de la experiencia del riesgo haya una percepción más fina del riesgo que permite un comportamiento distinto. Entonces hemos hecho talleres de percepción ambiental, lo que nos ha permitido primero verificar si realmente hay una experiencia del riesgo, y la hay, pero no solamente pienso en el riesgo a partir del sismo de 70, pero del riesgo desde la cotidianidad, las heladas, la sequía, los deslizamientos, las inundaciones, pero esta convivencia cotidiana con el riesgo no hace que los campesinos y las distintas comunidades cambien sus actitudes. Frente a esta situación, desde marzo de 2004 se viene ejecutando el proyecto Fortalecimiento de las capacidades locales para prevenir desastres y responder a las emergencias en comunidades vulnerables del Callejón de Guaylas, conocido también como Proyecto FOCAPRE. En primer lugar, les vengo a manifestar que el proyecto FOCAPRE busca promover las capacidades locales para prepararse ante la emergencia y prevenir futuros desastres, fortaleciendo la participación organizada en el sistema de defensa civil. Si la comunidad aporta eficientemente con la mano de obra no calificada, es posible atender esos requerimientos. El objetivo principal del FOCAPRE es el fortalecimiento de las capacidades locales para prepararse ante situaciones de emergencia y para prevenir desastres futuros. Para promover la cultura de prevención en el Callejón de Guaylas, FOCAPRE ha dirigido sus acciones a las comunidades más vulnerables. Su intervención se concentra en los distritos de Independencia y Huaraz y el centro poblado de Coyur, los distritos de Yungay y Ranrairca y los centros poblados de Arguay, Huachao y Encayó. Nos parecía central llegar a los sectores más excluidos, que son justamente las comunidades rurales en el departamento, y para ello considerábamos que la escuela se podía convertir en un foco, en un medio, con un instrumento para reducir los riesgos y prepararse para las emergencias en los ámbitos rurales. Vamos en orden, vamos a sacar la camilla para recoger a nuestros heridos. Aquí. En base a ello también nosotros hemos organizado nuestras señalizaciones. Con los alumnos a nivel de aula, a nivel de institución, también hemos ubicado las zonas seguras, las zonas de riesgo, tanto de las mismas aulas como de toda la institución. El profesor Puente nos ha dicho que van a salir a ponerse a la cabeza sus manos. Nos ha hecho poner estos chalecos, nosotros nos hemos ponido y las brigadistas hemos estado acá y con su camilla han salido otros brigadistas y a los que han enterado han sacado con camilla acá al patio y le han curado a las enfermeras. El trabajo en las escuelas ha involucrado a estudiantes, docentes y padres de familia. El instrumento principal para impulsar el cambio han sido los talleres de capacitación con un enfoque de gestión de riesgos, de infancia y de género. Bueno, en base a las capacitaciones que hemos tenido y a las directivas del Ministerio de Educación,
Nosotros tenemos organizado los comités de defensa civil a nivel de brigadas escolares. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los centros educativos? La intervención en las escuelas se ha orientado a reforzar la idea de que prepararse ante las amenazas debe ser una preocupación de todos los días. Pero ahora en el aula los niños ya van tomando más conciencia, ya saben lo que es una prevención, ya tienen la concepción de prevención. Y esos conceptos no solamente quedan en los alumnos, sino que también los llevan a su casa. Entonces les invitamos a que participen en sus a sus padres de familia, les comenten, ¿no? Y les digan que cuán importante es la cultura de prevención. Por eso, mira, mayormente los municipios no hacen nada. El logro más importante en las escuelas es la formación de la red Escolares en Alerta, que busca contribuir a la creación de una cultura de prevención en la comunidad. La estrategia ha dado buenos resultados y las comunidades han empezado a actuar. A partir del tratamiento del tema en diversos talleres de capacitación, se ha iniciado un proceso de evaluación participativa de los riesgos que incluye la elaboración de planes de respuesta a las emergencias. La misma población ha tenido que identificar sus zonas de peligro, cuáles son las amenazas que ellos consideran las más importantes, y luego todo ello unido a la experiencia y al conocimiento de los técnicos que han participado, es que se han elaborado las amenazas. Ahí en capacitaciones nos hablaban sobre desastres o prevención de desastres que puede ocasionar en nuestro caserío. ¿Qué zona está deslizamiento? ¿Qué zona está seguro? Y fuimos hasta cuánto defensa tenemos para poder salvarnos todavía acá a nuestro pueblo. Fuimos con el ingeniero hasta pie de Huascarán para verlo eso. La capacitación ha puesto especial atención en aquellas prácticas culturales y sociales que incrementan la vulnerabilidad ante las amenazas. Para tener el compromiso real de ustedes, ¿no? Nosotros queremos que haya más capacitaciones para aprendernos nosotros. Más anteriores prácticamente hemos estado así totalmente que sin aprender, casi casa también construíamos por construir en cualquier sitio, por decir que una zona que era rajado, ¿no? Entonces este nuestro terreno acá vamos a construir diciendo construíamos, pero de ahí de 5 o 6 años el casa se caía. De vuelta de ahí nomás hemos construido. Pero ahora sin embargo todo eso cuando hemos aprendido, ahora construimos casas pues, ya en zonas más seguras, ¿no? Sobre eso nos daba capacitaciones para prevenirnos o para de ahora para adelante para construir nuestras casas en zonas seguras. La alta participación se evidencia no solo en las actividades de capacitación, sino en la ejecución de obras de mitigación de carácter demostrativo. Este puente principal era zona de evacuación, donde cada año, en meses de enero, febrero, marzo, abundaba la lluvia, aumentaba el agua y desbordaba este puente. Este puente era pequeño, angosto, no contaba con muro de contención. Entonces ahora sí contamos con un puente seguro para podernos evacuarnos cualquier accidente, cualquier necesidad que podemos ir a la ciudad de Yungay, tenemos un puente seguro. Por ejemplo, en Ranrairca ya se están ejecutando obras de prevención, tal es el caso, por ejemplo, el ensanchamiento y la limpieza de la quebrada Putucauchachin. Vemos que están participando los beneficiarios de la zona para poder tener la quebrada limpia y de esa manera evitar pues, una posible avalancha y desgracias que pudiesen ocurrir en el futuro. A través de estas acciones, los comités y brigadas de defensa civil, antes inactivos, se están consolidando, generando redes comunitarias de respuesta ante las emergencias. Thank you.
Tiene 38.6. Agarre la pierna, agarre la pierna. ¡Duele mi cabeza! A ver, salud, ¿cuántos heridos y fracturados tenemos? Tenemos 16 heridos fracturados. Muertos tenemos 13 muertos. La estrecha colaboración entre el proyecto y los comités de defensa civil ha permitido la incorporación de personas que se mantenían tradicionalmente ajenas a toda actividad de prevención. De lo que antes trabajaban solamente el alcalde, el juez de paz, ellos nomás tomaban decisiones, ahora no, involucran otras organizaciones sociales de base, y se involucran autoridades de Janku, de Paquishka, que son caseríos también del centro poblado de Coyur, ¿no? Y todos ellos actualmente ya formamos parte del Comité de Defensa Civil. Como ustedes pueden ver, en este momento acá tenemos varias herramientas, como carretillas, las lampas. Tenemos también acá los picos. ¿Qué amenazas consideras que hay más frecuentes en su zona? Como parte del proceso impulsado, la estrategia del FOCAPRE se ha concentrado en el trabajo con las autoridades municipales a nivel de todo el ámbito de intervención, poniendo especial énfasis en la capacitación en gestión de riesgos y su incorporación en los planes de desarrollo. Esto es como hacer un vuelo del cóndor, con el cóndor, ¿no? Y mirar todo lo que es el Parque Nacional Huascarán. Todo este circuito tiene que ser aprovechado, pero también hay una tarea del cuidado, porque todo recurso se agota. Cuando la gestión de riesgos no está incorporada en los procesos de desarrollo local, regional y nacional, por cada evento ocurren daños y pérdidas. Y estos daños y pérdidas son acumulativos, y si sumamos el valor económico de estos daños y pérdidas, nos daremos cuenta que son millonarios. Cosa diferente podría suceder si es que en los procesos de desarrollo local incorporamos la gestión de riesgo. De lo contrario, solamente nos vamos a quedar en la emergencia, en la entrega de colchones, en actuar sobre las consecuencias de un desastre, pero no intervenimos nunca en sus causas. No hay que descuidar este punto, este trabajo de prevención dentro de la jurisdicción. El trabajo impulsado por FOCAPRE no habría sido posible sin contar con una estrategia de comunicación masiva. La Red de Comunicadores en Acción para la Prevención de Desastres, que reúne a periodistas de las emisoras y diarios del Callejón de Huaylas, contribuye con la información y orientación de la población. Prevenir la presentación de los riesgos y desastres. Ese es el objetivo primordial con el que nace la Red de Comunicadores, de sensibilizar a toda la población y darles a conocer respecto a todos los riesgos que corre en nuestro Callejón de Huaylas. Básicamente, la zona de Huaraz, Yungay y otros distritos, Randairca, entre otros distritos más, que son propensos a sufrir aluviones u otros tipos de fenómenos. La comunicación también ha usado otros medios. El teatro ha sido también una forma efectiva de comunicación. Mi mujer, mi madre, mis hijos, todo se lo ha llevado ese nevado. El grupo en el que estoy participando se llama Escolares en Alerta. Se originó gracias a la idea de algunas de las personas del proyecto que nos ayudaron y nos dijeron que podíamos hacer una presentación de teatro para que la gente pueda interpretar mejor lo que queríamos hacer, ya que muchos, no todos, escuchan la radio. Entonces, una forma de llegada era el teatro. Entonces, el profesor nos dijo que podíamos hacerlo y lo hicimos en las tardes, buscando un tiempo a los chicos para poder hacer este grupo, ¿no? Este grupo que ahora pueden ver y apreciar, para hacer entender a la gente que hay muchas formas de prevenir desastres, que
todos conozcan qué es prevenir. ¿Qué harían ustedes cuando hay un aluvión? ¡Ah! ¡No saben! ¡Vengan con nosotros al taller de prevención! El Callejón de Guaylas y su Cordillera Blanca es una región que alberga pueblos que trabajan por su desarrollo y que luchan día a día por una vida mejor. No es posible reducir los riesgos si no existen estrategias incorporadas dentro de la planificación del desarrollo nacional. Porque la vulnerabilidad no solamente es un asunto de condiciones inseguras, sino de procesos que generan estas condiciones inseguras, que van desde la ocupación del territorio, pasando por el mismo desarrollo de las articulaciones económicas, sociales y políticas. ¡Uno, arriba! ¡Fuera! La gestión de riesgos y la prevención de desastres responden al derecho que tenemos todos a vivir en un ambiente seguro. Y si bien poco podemos hacer para reducir las amenazas, es un deber estar preparados.